Bueno, son 17 los jefes de Estado que confirmaron estar en Antigua, Guatemala, en esta 26ª cumbre iberoamericana, en la cual este jueves los cancilleres iniciaron la discusión haciendo énfasis en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y la unión de la región para potenciar las economías y el desarrollo de los países. Permítanme ahora referirme brevemente a esos resultados. El más importante, sin duda, la declaración de Guatemala, que es un compromiso histórico de nuestra región con el desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Como he comentado en pasadas ocasiones, la Agenda 2030 define el qué. Nos toca a nosotros definir el cómo. Sinceramente creo que esta es la única narrativa que tenemos hoy en día que nos compele a una cooperación global, que es una narrativa a favor de un futuro común, juntos y no de confrontación y de fragmentación. Y por eso le agradezco mucho a Guatemala que haya escogido precisamente este lema para la cumbre y este tema en el que hemos trabajado tan activamente. Una vez más, estamos reunidos en esta mágica e histórica ciudad. Y se nos presenta la ocasión de continuar avanzando en la construcción de una región iberoamericana dispuesta a superar sus desafíos y abrazar sus oportunidades, reconociendo la comunión de nuestros orígenes históricos y culturales, identificando con responsabilidad los retos del presente y diseñando de manera acorde los compromisos para lograr un futuro próspero, inclusivo y sostenible para todos los pueblos de esta región. Guatemala está comprometida con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2030. Consideramos que este referente global nos proporciona metas nacionales que según cada realidad, visiones y planes de desarrollo, así como las condiciones particulares en cada uno de nuestros países. Nuestra historia y cultura abraza la riqueza de nuestra diversidad. El futuro será prometedor en la medida de que sepamos construirlo con dignidad, responsabilidad y trabajo. Nuestros pueblos se enmarcan esfuerzos con una sola voz y se reafirman con la necesidad de trabajar en unidad y con el horizonte de lograr sociedades prósperas, inclusivas y sostenibles. El siglo XXI debe ser el siglo de Iberoamérica. Señoras y señores, agradecemos el esfuerzo del trabajo de la Secretaría General Iberoamericana. Su cooperación ha permitido avanzar en nuestro trabajo y lograr cumplir cada uno de nuestros objetivos. A ustedes les agradezco el compromiso y participación en este evento. Les invito a hacer realidad nuestros ideales y valores, a continuar fortaleciendo la unidad de nuestros pueblos, a tomar decisiones que favorezcan la cotidianidad de cada uno de los habitantes de esta hermosa región y a construir un futuro sobre el lema Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible. Bienvenidos sean todos ustedes a Guatemala y bienvenidos a la Antigua Guatemala.